gente, o la violencia. Es una alternativa, es una manera de construirse un futuro para los propios hijos. Pero el centro Pablo no es. Tiene que ver con adicciones, lo que hay es personal especializado, y nosotros en un esquema que trabajamos conjunto entre educación, salud y desarrollo, trabajamos con lo que llamamos llamas en crisis para la situación del chico, esa situación de crisis por el tema de las adicciones. El centro Pablo Nogués, al cual ustedes derivaron a Jonathan, ha visto al Paco. ¿Tiene o no tiene tratamiento o la capacidad de atender a alguien con adicción al Paco? Está muy cansada ella. Hacelo, dale. Hacer un poco más lejos. Bueno. Uf, hay que estar atento, ¿eh? ¿Te grabaste? No se la como.